Luego del repentino fallecimiento de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero, la Academia de Cine de Estados Unidos ha confirmado que el deportista será una de las figuras homenajeadas en el In Memoriam durante la edición 92 de los premios Oscar que se celebrará el 9 de febrero. Así lo informa Variety, que indica que el deportista no solo formará parte del tributo a la Academia de los Fallecidos, sino que también podría tener un homenaje fuera del montaje. De esta manera, los galardones honrarían la memoria del deportista que consiguió, junto con Glenn Keane, el premio Oscar a Mejor Cortometraje de Animación con Querido Baloncesto.